Vamos a oír ahora aquí a la jefa de UVC, Carla González. Una joven jefa de UVC. Bueno, cuéntanos ahí tu experiencia aquí como actor político. Bueno, primero que todo, buenas tardes, bienvenido, capitán. Para nosotros es un honor de verdad tenerlo hoy aquí en nuestra combativa parroquia Santa Rosalía de Caracas. Quiero extender además mis saludos a todos los miembros de la Dirección Nacional que se encuentran presentes, nuestra almirante en jefa Carmen Meléndez, que es un ejemplo de lucha para todas las mujeres, nuestro camarada Naúm. Nuestro camarada Naúm Fernández, vicepresidente de movilización, bienvenido a nuestra parroquia. Además, y también quiero saludar a los miembros de la Dirección Regional de Caracas que se encuentran presentes, a todos los miembros del equipo político parroquial y, no menos importante, al Poder Popular que se encuentra hoy aquí. A los jefes de comunidad, jefes de UVC, jefes de calle junto a su estructura. Mi capitán. Aquí en Santa Rosalía contamos aproximadamente con 89.000 electores. Esto es una parroquia combativa que siempre estamos al frente de la vanguardia ante cualquier llamada electoral y somos del tamaño de las dificultades que se nos presenten. Contamos además con 169 jefes de comunidad, 46 jefes de UVC y 130 consejos comunales. Mi UVC se llama Bernabé Planas, queda ubicada aquí al final de la calle Zuluaga, cuenta con 8 comunidades asociadas, 27 jefes de calle, 13 consejos comunales y un aproximado de 2.364 electores. Somos considerados una UVC tipo 1 y prestos y dispuestos a la tarea. También queremos... me siento nerviosa, ¿eh? Es todo un honor, es un privilegio. Y creo... Considero además que, bueno, voy a salirme un poco de contexto, creo que hablo en nombre de todas las mujeres en sentir el privilegio de tenerlo tan cerca. quiero que me permita darle un abrazo. Y aquí también quiero dejar en claro que nosotros estamos aquí prestos y dispuestos a la tarea. No nos doblegamos ante ningún imperio, no nos arrodillamos ante nadie y ante quien sea saldremos adelante y sacaremos la cara, porque somos hijos de Chávez y fue lo que nos enseñó nuestro comandante. Aquí estamos prestos y dispuestos a la vanguardia. No encuentro palabras. ¡Que viva Santa Rosalía! ¡Que viva la patria! Bueno, y que viva la UVC. ¡Que viva los jefes de calle! ¡Que viva los jefes de comunidad! Bueno, mira, ahora le toca el turno a un joven combativo. ¡Da Michael Piña por la juventud! ¡Ahí está la juventud! ¡Esta es Juventud del PSUV! ¡Aquí está! ¡Y esta es Juventud del PSUV! ¡Que viva la parroquia Santa Rosalía! Equipo político nacional, equipo político de la parroquia Santa Rosalía, es un honor y un orgullo netamente tener a los hijos de Chávez entre nosotros. Hemos estudiado estructuras de mesa donde hemos contado con la valiosa y la colaboración de nuestra alcaldesa Carmen Meléndez, nuestro hermano organizador y camarada amigo Fernando Naúm. Hemos contado con el Partido Socialista Unido de Venezuela para hacer revolución con la juventud. Hoy la juventud se ha estructurado en los barrios pintando las calles, hablando con el pueblo, trabajando por el pueblo y con el pueblo para dar a conocer aquel legado invaluable que dejó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy estamos reunidos en la parroquia Santa Rosalía, camarada, para darle un apoyo constantemente y netamente chavista a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, el cual, haciendo diligencias coherentes al trabajo, dejó a Venezuela parado y bien parado ante las naciones. Hoy la juventud se reúne para darle
un apoyo, alcaldesa, con la base de Misiones, Somos Venezuela, con las comunas, con la UVC, con la jefa de calle, con la comunidad, con el pueblo, para apoyar a nuestro presidente y decirle que Santa Rosalía tiene con qué defender la revolución, que Santa Rosalía es una parroquia chavista, que Santa Rosalía es una parroquia que da la vida y apoya por la revolución. Hemos visto, mi alcaldesa, que la segunda matrícula mayor en Latinoamérica de estudiantes está en la nación de Venezuela. Tenemos juventud estudiando, tenemos juventud formándose y tenemos juventud dispuesta a luchar por la revolución. Con esto termino dándole las gracias al equipo político de la parroquia, porque la juventud de la parroquia Santa Rosalía, la juventud del PSU, se ha hecho sentir en los rincones del pueblo. Esta es la juventud del PSUV que acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Chávez dijo, nuestro comandante dijo, que esto era unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Hasta la victoria siempre! Así es, compatriota. Solamente falta por destacar que este mismo recorrido Diosdado que hemos hecho ahorita es el recorrido del año 94, donde empezamos ahí, donde arrancamos contigo, hicimos todo esto hasta acá, caminamos y terminamos en Teherán de los Andes, aquel día donde el comandante Hugo Chávez, año 94, recorrió estas calles. Por eso lo que sentimos aquí hoy es al comandante Hugo Chávez. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! Y como es el comandante Hugo Chávez, vamos a oír entonces a nuestra almiranta Carmen Meléndez, hija del comandante Hugo Chávez y responsable político de Caracas. Bueno, un saludo para todos y para todas los revolucionarios de esta parroquia Santa Rosalía. Es un honor en la tarde de hoy haber caminado por una de las principales calles, llegar a este sector donde se reúne la juventud, donde se reúne todo el pueblo a jugar. Aquí tienen una cancha que pintaron improvisada, pero que todos los días ellos hacen deporte aquí. Bueno, mi querido primer vicepresidente del partido, esta parroquia ha cumplido en las últimas semanas con las reuniones, la orden de operación de la vicepresidencia de organización. Esta parroquia pertenece al circuito 4, que son Ecoche, Valle y Santa Rosalía. Y si hicimos la plenaria la semana pasada en este circuito, donde tenemos, recogimos, hablaron, pasaron un día maravilloso debatiendo, después un buen sancocho allá en Tiuna el Fuerte, y tenemos para entregar al partido todas las recomendaciones que han dado, soluciones, las acciones a tomar, las correcciones, y aquí vamos avanzando, trabajando con el pueblo. Uno se sentía cuando venía caminando que estábamos caminando con Chávez al lado, a los lados, porque todos somos Chávez, la abuelita que saludaba por la ventana, los niños, todos los comerciantes que están en esta calle. Y eso era una felicidad inmensa de caminar, de tocar, de hablar, de escuchar, y sobre todo lo que venga después de esta caminata, que son las acciones que nos ha dado nuestro primer vicepresidente Diosdado Cabello, de hacer una intervención desde donde salimos hasta acá, de todas las casas, hacerlo a los edificios, la fachada, internamente, un trabajo que vamos a cumplir, porque nuestro presidente Nicolás Maduro lo decía ayer, vamos a hacer las casas bonitas, pero vamos a intervenirlas desde adentro hacia afuera, que al final la fachada sea lo último, porque esas son las necesidades de nuestro pueblo. Pero aquí como partido, este es el mejor partido de Venezuela. ¿Cómo es la consigna de Santa Rosalía? Santa Rosalía, antiimperialista, estamos con Maduro y somos bien chavistas.
decían a Diosdado cuando venía caminando. Bueno, es importante, primer vicepresidente, aquí en Santa Rosalía está el partido moralizado, ¿verdad que sí? ¿Cómo está esa moral? Alta, muy alta. Así que le damos las gracias por venir, por acompañarnos, por levantar la moral de esta parroquia. Y aquí vamos es a seguir trabajando para las victorias que vienen. ¡Trabajo en equipo! Y así vamos, trabajando con la unidad. Siempre lo pedimos, la unidad de todos y de todas. Unidos vamos a vencer. Bueno, compatriotas, pero como nosotros tenemos esta visita tan importante, vamos a escuchar a nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro querido Diosdado Cabello Rondón. No queremos que cierre la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Que si el flor y se hace niña,
por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Santa Rosalía, por el PSUV. Quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la tierra en el valle de Montoy. Yo me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la tierra en el valle de Montoy. ¡Que viva Bolívar! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Santa Rosalía! ¡Viva! ¡Que viva el PSUV! ¡Viva! Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por recibirnos aquí en la comunidad con tanto cariño, con la consideración de los chavistas, las chavistas. Ver a los compañeros, yo les comentaba, a Carmen, a Nahum, a Pedro, los compañeros de la Dirección Nacional, la importancia que el liderazgo de base, jefes de calle, ¿dónde están los jefes de calle? Jefes de comunidad, jefes de VCH, reciban el reconocimiento de la Dirección Nacional, porque ya en verdad ellos tienen el reconocimiento de la gente en la calle, de la gente en la comunidad, de la gente del sector donde ellos viven. Y es el reconocimiento de la Dirección Nacional a ustedes, compañeros, compañeras, que están en todos los sitios de Venezuela. Nosotros tenemos más de 14.000 VCH, tenemos nosotros más de 48.000 comunidades registradas con sus jefes y sus equipos, y tenemos más de 275.000 calles en todo el país. Por eso cuando escuchábamos a Carla, Carla estaba porque aquí está Carla, dar el parte de la comunidad, del sector, de los VCH, saber con precisión cada detalle de su sector, nosotros estamos cada día más convencidos que por ahí es la cosa, porque a ustedes no les va a caer a coba nadie. Nadie puede venir de allá, de una oficina, a decirle a la gente de Santa Rosalía cómo es la cosa aquí en Santa Rosalía. ¿Quiénes son los que saben? Ustedes. Nadie puede ir a coche a decirle, no, aquí vamos a ordenar esto porque nosotros venimos de allá de una sala situacional instalada en no sé qué cosa. No, hermano, ¿quién sabe cómo es la cosa? ¿Quiénes son? Los que viven ahí en el sector. Y nosotros debemos llegar, los que de alguna manera tenemos liderazgo, o tenemos responsabilidades, tareas. Debemos nosotros llegar a escuchar a la gente. Le hemos dado instrucción a la Dirección Nacional del Partido, a todas las estructuras del partido, que hay que ir hasta el último rincón de la patria a escuchar a nuestro pueblo, a escuchar a nuestra gente, a buscar solución a los problemas pequeños que están en la zona. Porque a lo mejor para alguien... Fuimos a una casa, donde está una de las líderes históricas de aquí del sector del partido. Ana, correcto. Ahí estaba Ana. Ana es una señora ya mayor, pero es una de las líderes históricas de aquí del sector. Y entonces ella tiene problemas para subir la escalera, pero no es ella nada más. No es ella nada más, ¿ve? Es todo el sector que puede aportar y buscar soluciones pequeñas para las cosas que están ahí, que está padeciendo la gente. Por eso nuestra compañera alcaldesa Inaún, a partir de ya, pues ellos vendrán acá a la comunidad a buscar los detalles, como ha instruido el compañero presidente Nicolás Maduro. Y los detalles, ¿con quién los vamos a encontrar? Junto al pueblo, y los escuchamos. Mira, ¿sabe que las calles de Venezuela, porque hay que estar mosca y pendiente? Por ahí andan los representantes de la burguesía que se acuerdan del pueblo cuando hay elecciones, llegando a las comunidades
y llegan con 50 autobuses o con 30 autobuses con gente a atropellar a los que viven ahí y empujarlos. ¿Por qué? Porque ellos creen que pueden ir a un sector a seguir tratando de maltratar a la gente del sector. Entonces después vienen, ay, nos persiguieron, ay, nos golpearon, ay, nos vieron feo. ¿Cómo no te van a ver feo si tú pediste sanciones, si tú pediste bloqueo, si has pedido invasiones contra tu propio país? Cuando tú has pedido todos los días sanciones para que la gente no tenga acceso ni siquiera a una medicina. Cuando tú has pedido que este país sea sometido a los más grandes actos de genocidio colectivo que han cometido contra un pueblo. Y este pueblo se ha mantenido de pie, por eso yo me siento, Carmen, compañero Nahum, Pedro, de verdad orgulloso de estar aquí en Santa Rosalía, caminar con ustedes, sentir lo que ustedes están sintiendo acá. Y darle, por supuesto, el saludo a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Yo le planteé a Nicolás hace unos días, le dije, mira hermano, nos vamos a ir a las comunidades. No vamos a ir a hacer un acto allá en la capital del estado, no, vamos a los municipios, vamos a Caracas, a cada parroquia, vamos a hablar con la gente, vamos a escucharlo. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde abajo, garantizará todas las victorias que tenemos que obtener. ¿Por qué? No hay dudas que nuestro partido es la organización política más fuerte, más organizada, más cohesionada políticamente. De eso no tenemos duda. Pero nosotros no nos estamos enfrentando aquí a los lavaperros de la oposición. Nosotros no nos estamos enfrentando a ellos. Y cuando aquí el comandante Chávez decía en los años 2000 y hablaba del imperialismo, algunos decían, no, eso es mentira. Cuando Nicolás Maduro habla del imperialismo, todavía algunos decían que no. Hoy día, hasta los sectores opositores saben el daño que le ha hecho al imperialismo en nuestro país y que seguirá intentando hacer. Por eso requerimos nosotros estar más unidos que nunca. Y ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela es fundamental. Nosotros, le voy a decir algo. Ustedes, mejor dicho, ustedes, compañeros, compañeras, tienen moral para tocar la puerta que sea. Porque aquí cuando falta una bolsa de clac, le caen encima a ustedes. Cuando estaba el COVID, que estaba extremadamente riesgoso, los que estaban en la calle eran ustedes buscando a los enfermos. Cuando aquí hay un problema en la comunidad, los que salen son ustedes. Los que dan la cara son ustedes. Y ese reconocimiento que le hacemos hoy desde la Dirección Nacional, hoy en Santa Rosalía, a los líderes, dirigentes de calle, de comunidad, de VCH, es un reconocimiento a todos los dirigentes de nuestro partido en todos los rincones de nuestra patria. Y sabemos que esta batalla ni ha sido fácil, ni será fácil. Y yo digo que, o decía que no nos enfrentamos a estos agentes de la oposición, porque ellos están desunidos, peleados, no se pueden ver, se odian, no tienen un proyecto político de patria, lo único que están buscando es la manera de entregarle la patria a las transnacionales, entregar nuestros recursos a los Estados Unidos, a la Unión Europea. Nosotros, mire, con todos los problemas, aquí, cuando nadie quería vendernos una medicina, una vacuna contra la COVID o el COVID, el compañero presidente Nicolás Maduro se movió por el mundo y consiguió la vacuna para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y a nadie le preguntó si era opositor. A nadie le preguntaron, mira, ¿tú eres chavista o eres opositor para vacunarte? Vacunaron a todo el mundo, a todos y a todas. No una vez, ni dos veces, hasta cuatro veces llegó la gente a vacunarse. Nosotros tenemos moral, ¿ves? Para hacerlo. Nosotros tenemos moral para llegar a una casa y preguntarle, ¿por qué tú estás bravo? ¿Por qué estás brava? ¿Tú crees que con la oposición vas a conseguir siquiera que atiendan una vez o que te vean a los ojos? Nunca, nunca lo van a conseguir. Con Chávez nosotros cambiamos, o Chávez nos hizo cambiar a todos nuestra manera de hacer política. Por eso hoy
nos sentimos cada día más orgullosos de ser hijos de Chávez, de creer en Chávez, de acompañar a Chávez, de luchar por Chávez. Y cuando luchamos por Chávez, luchamos por este pueblo. Nosotros vamos a seguir caminando por las parroquias de Caracas, vamos a seguir caminando por todos los municipios de Venezuela, acompañando al liderazgo natural de las comunidades, pero también escuchando a nuestro pueblo. Nosotros le informamos al compañero presidente de todo aquí, ve. Yo pasé por el módulo policial, o pasamos, mejor dicho, y yo le decía a los compañeros que estaban allí, siempre junto al pueblo, ve. Siempre junto al pueblo. Nunca en contra del pueblo. Nunca en contra del pueblo. Porque aquí utilizaron a fuerzas policiales para atropellar al pueblo. No eran unas fuerzas policiales para cuidar al pueblo, sino para proteger las propiedades de los que tenían plata. Por eso el 27 y 28 de febrero del año 89 hubo la masacre que hubo aquí en Venezuela. Hoy día nuestra policía, nuestros cuerpos policiales de seguridad, nuestra Fuerza Armada, es junto a nuestro pueblo siempre. Siempre. En cualquier situación, en cualquier momento. Y esa unidad que hemos encontrado y esa cara de esperanza, como decía Lee, que no se muera la esperanza nunca. Que no se muera la esperanza, ni el combate, ni el amor. Que no se muera esa esperanza. Y la veo, la observa uno en un niño que se acerca, o en una señora, o en un compañero, o en un compañero enfermo, pero él sabe que está recibiendo su atención médica. Con todos los problemas está recibiendo su atención médica. O encontrar una persona que tenga un familiar enfermo y llegar y acercarse, mira, necesito este examen. Hermano, yo se lo voy a decir, en el capitalismo eso sería imposible. Tengan la seguridad que eso sería absolutamente imposible. El que no tiene cómo pagar, se acabó. Se acabó. Por eso la necesidad de nosotros mantenernos unidos. Y además, recordarle a la oposición, recordarle a los vendepatrias que las calles no les pertenecen a ellos. Las calles son del pueblo. Las calles son del pueblo organizado. Las calles son del pueblo revolucionario. Las calles son del pueblo patriota. De los que estamos dispuestos a salir a la calle a defender esta patria de quien sea y contra quien sea a la hora que sea. Fortalecer. Así estaremos. Ellos se ponen así como caras largas cuando uno dice que uno... Yo digo, yo con Nicolás me resteo. ¿Ustedes se restean con Nicolás? Levanten la mano para ver, pues. Entonces los escuálidos, los opositores, los que llaman dirigentes opositores... A ellos les da taquicardia cuando nos ven a nosotros unidos. Se angustian cuando saben que la unidad del pueblo chavista es monolítica. Que cuando la unidad del Partido Socialista Unido de Venezuela es una sola roca, una roca revolucionaria. Por eso yo quiero hacerle reconocimiento a ustedes, hermanos y hermanas, dirigentes de las calles, dirigentes de las comunidades, dirigentes de las VCH, ponernos a la orden. Nosotros estamos a la orden de ustedes. La dirección nacional del partido tiene jefes y los jefes son ustedes. Los jefes son las comunidades. A nosotros nos eligieron ustedes. Ustedes tienen una legitimidad directa de elección de parte de las bases del partido. Por eso hacerles este reconocimiento. Y además felicitar a los equipos políticos de acá de Caracas de este acto. Así deben ser los actos en la calle. Nosotros no podemos estar arrastrando. No, vamos a llevar gente de Aragua. No, vamos a llevar gente de, ¿cómo se llama? De Miranda. No, aquí en Caracas es Caracas. Santa Rosalía, Santa Rosalía. El sector 4, el circuito 4, circuito 4. Vamos entonces.
Sigamos entonces avanzando por el camino de la unidad revolucionaria. El que tenga alguna duda, yo siempre lo digo. ¿Qué haría Chávez? Pregúntense. Chávez entregó su vida por nosotros. Por nosotros entregó su vida. El que tenga alguna duda, siempre piense qué haría Chávez. Y ahí va a encontrar la respuesta de lo que debe hacer. Sigamos unidos, acompañando a Nicolás, acompañando al pueblo. Ustedes, líderes de la calle, de comunidad, de VC, son los auténticos líderes, el liderazgo natural de cada sector. Ante ustedes, la dirección nacional se pone a la orden. Vamos todos, unidos a la calle, a la batalla, a la victoria, siempre junto al pueblo. Nosotros venceremos. Nosotros venceremos. Unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la victoria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Santa Rosalía! ¡Que viva el PSUV! Un abrazo para ustedes, compañero, compañera. Es la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela desplegado en las calles de Caracas junto a las organizaciones, movimientos sociales, líderes de las comunidades en este sector de la parroquia Santa Rosalía, específicamente del sector El Triángulo, a propósito de la marcha que han llamado el pueblo en la calle contra las sanciones, el bloqueo económico y en respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ha ratificado el mensaje el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello Rondón. Ha dicho que las calles son del pueblo y esta es una de las grandes fortalezas de la revolución bolivariana, la movilización popular con los partidos, movimientos sociales, los frentes sociales, el pueblo en la calle, diciendo que el pueblo, que las calles son del pueblo y no de la oligarquía, ha llamado a preservar la unidad de todas las... ha llamado a preservar la unidad en todas...